Tomamos ya contacto con nuestro compañero Matías Saldívar, quien se encuentra ya trabajando desde exteriores. Matías, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, compañeros, estamos justamente en una manifestación por parte de pobladores de la Comisión Vecinal de Santísima Trinidad, sería Puerto Botánico. Justamente acá vamos a hablar con los vecinos porque hoy, esta mañana, hubo un asalto donde hirieron a un albañil, pero no es el único caso. Casi todos los días hay casos de inseguridad, asaltos en este lugar, entonces ellos salen ya a manifestarse por estas cuestiones que están viviendo. Vamos a hablar con los vecinos. ¿Su nombre? Hola, señor, ¿cómo está? Mi nombre es Juan Darío Méndez, se dice como Dayana, pero ya estamos hartos, cansados de la delincuencia que todos los días tenemos que vivir, que tus parientes se van a trabajar y en ese momento se les roba, se les asalta, orecuera y la mondaje. A la comisaría ya no me ve, más y bueno, hay patrullera, no hay esto que aquello, pero nosotros queremos seguridad. Oreco, nosotros vamos a pojar de quita para vivo o para esa madre cara ahí. Oreco, hace mira, poco, hoy acá pasó un incidente, a un señor se le asaltó a las 7 de la mañana, a un pobre albañil que se iba a trabajar, a las 7 de la mañana le pegaron con hierro, varilla, le pegaron de todo, le hicieron, está muy mal el señor, está internado en emergencia médica. Y eso es mi denuncia. Queremos saber qué solución nos va a dar, porque si no nos soluciona este problema, Rosetta Jaron Postuta a la calle. Yo soy funcionario municipal acá del dispensario municipal. Hace poco nos robaron todo nuestro compresor de aire. No tenemos más aire. A la gente con depresión alta, jope. A la gente es mi peor poco que te está tacuave, ¿entendés? Eso es mi denuncia y hay mucha gente víctima acá que pasó acá, que se le clavó y que tienen heridas justamente de asalto que pasamos todos día a día. Oye, adueñaje, ¿cuál es el barrio? ¿De mañana? Mira la botánica para esa para hoy. Vamos a hablar con una de las víctimas también. Acá está la señora que nos va a comentar también sus casos. Te asaltaron prácticamente en esta zona también. Sí, a mí me asaltaron un poquito más de aquello lado, bajeando cuando me iba a la mañana de mi trabajo, a las 5:30. Salieron dos muchachos del botánico y me apretaron un arma y me sacaron mi celular. Me sacaron mi mochila completo con mi documento. Acá tengo mi denuncia en la comisaría 12. Que ellos dijeron que cuando yo le vea otra vez a la persona quien me hizo, para que le llame otra vez a ellos para que vengan a agarrarle. Eso es injusto. Porque yo, porque tengo miedo, luego me voy a refugiar junto a ellos para que ellos puedan hacer su trabajo. Y necesitamos nosotros patrullera a esa hora. A partir de las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana necesitamos una patrullera constante que viene y que se va acá en esta zona. Porque cada día ocurre asalto acá. Se le hiere, se le echa de la moto a la persona, le lleva su moto. Y ellos no están. Y nosotros necesitamos por las autoridades. Y queremos que ellos actúen también con nosotros. Eso es lo que queremos. Le pedimos al señor comisario que venga a poner acá su cara con nosotros, porque es injusto esto que nos está pasando. Nosotros queremos llegar en nuestro trabajo.